Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice resolver la siguiente ecuación exponencial y calcular, y ahí está lo que debemos calcular. Bueno, para poder resolver esa ecuación exponencial, lo primero que vamos a hacer es copiarla. Y a medida que la vayamos copiando, vamos a ir analizando qué elementos tenemos allí. Entonces tenemos 3 elevado a la 17 elevado a x y todo ello dentro de paréntesis que a su vez están elevados a 289 que está elevado a x más 3. Todo eso igual a 3 nuevamente elevado a 17 elevado al cubo y todo el paréntesis nuevo está siendo elevado a 17 con potencia o exponente 33. Eso es lo que tenemos, esa es la expresión original, la expresión inicial. Lo primero que nos debería llamar la atención es que el 17 aparece muchas veces. Entonces sería de suponerse, porque no lo sé de memoria, pero que 17 al cuadrado efectivamente es 289. Entonces ese 289 que aparece allí, yo lo puedo reescribir como 17 al cuadrado. ¿Y qué es lo que tenemos allí? Allí lo que tenemos es una potencia elevado a un exponente. ¿Qué es lo que ocurre? Los exponentes se multiplican. Entonces este 2 que está allá afuera multiplica al x más 3. Entonces sería 17 elevado a 2x porque se multiplicó por 2 y 3 por 2 por 6, más 6. Bien, entonces ya llegamos hasta allí. Ahora, ¿qué es lo que nuevamente tenemos? Si nosotros vemos, tenemos una potencia dentro del paréntesis elevado a un exponente, de ambos lados. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es multiplicar los exponentes. Del lado izquierdo tendríamos 3 elevado, y allí va el producto de los exponentes, 17 elevado a la x, y eso a su vez multiplicado por 17, que está siendo elevado a la 2x más 6. Del otro lado hacemos lo mismo, los exponentes 17 al cubo y 17 a la 33 se multiplican. Entonces sería 3 elevado al producto de los exponentes, al producto de 17 elevado al cubo multiplicado por 17 elevado a la 33. Ahora, dentro de los exponentes, ¿qué es lo que tenemos? Bases iguales que se multiplican, los exponentes se suman. Entonces, este x, que es el exponente del primer 17, va al otro 17 sumando su exponente. O sea, ya agrego más x. 2x más 1x es 3x. Allí lo dejo. Igual aquí, bases iguales, los exponentes se suman. 33 más 3, 36. Entonces sería 17 elevado a la 36. Ahora, ¿qué es lo primero que podríamos hacer? Podemos aplicar la propiedad que nos dice que si las dos potencias son iguales y sus bases son diferentes de 0, menos 1, 1 y además son iguales, significa que sus exponentes necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, de un lado, 17 elevado a la 3x más 6 debe ser igual a 17 elevado a la 36. A la misma conclusión podemos llegar si es que utilizamos los logaritmos de ambos lados, ¿sí? También sería igual de válido. Bien, y ahora nuevamente tenemos dos potencias que son iguales y sus bases son distintas de 0, menos 1 y 1. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? O también utilizando los logaritmos, ¿a qué conclusión llegaríamos? Que 3x más 6 es igual a 36. En otras palabras, que los dos exponentes tienen que ser iguales. Resto 6 a cada uno de los lados. Más 6 menos 6 se reducen. 36 menos 6 es 30. Divido por 3 cada uno de los lados. 3x entre 3 es 1x. 1 por x es x. Y 30 entre 3 es 10. Ya está. Ya tenemos un primer resultado. ¿Por qué no digo que es la respuesta? Porque recuerda que eso no es lo que nos piden calcular. Nos pedían, sí, al inicio resolver la ecuación. Ya la hemos resuelto y de esa solución hemos hallado que x es igual a 10. Pero luego nos decían que calculáramos esta expresión que tenemos allí. Entonces, eso es lo que nos piden en realidad, calcular esa expresión. Y para calcular esa expresión, lo único que debemos hacer es reemplazar el resultado que ya hemos hallado anteriormente. En esa expresión nosotros tenemos x, sabemos que x es 10,
elevado a x menos 8. X es 10, 10 menos 8 es 2. Más, nuevamente, x, que es 10, elevado a 12 menos x, es decir, 12 menos 10. 12 menos 10 es 2. Y nosotros sabemos que 10 al cuadrado es 100, otro 10 al cuadrado es 100, y 100 más 100 sabemos que es 200. Ese 200 recién sería la respuesta o resultado de la pregunta. Bien, espero que esta pregunta sobre ecuación exponencial, bueno, este ejercicio de ecuación exponencial se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.